Buenos días a todos y a todas. Presidenta de la Zona Especial Canaria, vicepresidenta de la Zona Especial Canaria, viceconsejero de Presidencia, directores generales, consejeros del Cabildo Insular de Tenerife, bueno, ponentes, asistentes a estas jornadas, muy buenos días a todos. Hablar de Canarias en este sector es hablar de oportunidades. El archipiélago se ha consolidado como un gran plató cinematográfico y estas jornadas son una prueba más del camino que iniciamos para poner a las islas en el punto de mira de la industria audiovisual en todo el mundo y que desde el pasado mes de febrero comenzó su andadura bajo una marca única, la Canary Island Film, que dimos a conocer en el Festival Internacional de Cine Alemán, la Berlinale. Canarias cuenta con los recursos naturales, paisajísticos, el clima, una situación geográfica estratégica y un sistema de comunicaciones aéreo y marítimo, además de una gran oferta alojativa excepcional. Y a todo ello se le une además un sector local audiovisual profesionalizado. Y por si fuera poco, contamos con el sistema de incentivos fiscales más competitivo de toda Europa y con las herramientas que garantizan la seguridad jurídica de las inversiones que se realizan en las islas, recogidas en los nuevos incentivos fiscales del régimen económico y fiscal aprobados el pasado año. Tenemos todas las ventajas y comenzamos a sacarles el rendimiento. Las cifras así lo revelan. Solo en el 2015, los rodajes internacionales que se llevaron a cabo en el archipiélago supusieron una inversión de 33 millones de euros, cifra que supera a los 130 millones si nos referimos a los últimos 5 años. Como les decía, hablar de cine en Canarias no es solo hablar de inversión directa, es hablar también del impacto en el sector turístico, ya que se está convirtiendo en un elemento más para la promoción del archipiélago. Pero también es hablar de puestos de trabajo directos e indirectos. En definitiva, el fortalecimiento de la industria local, la generación de riqueza y es también hablar de retos que nos hemos marcado para diversificar la economía de las islas. Es hablar de una estrategia de trabajo conjunta en el que se benefician todas las partes, Canarias y el sector cinematográfico y audiovisual. Esta jornada de trabajo que ayer se celebró en Gran Canaria tiene como objetivo no solo incidir en las ventajas que para la industria tiene la producción de series y proyectos cinematográficos en el archipiélago, sino que es un espacio de diálogo más que confío nos permitirá seguir avanzando en una estrategia conjunta entre administraciones y sector que nos permitan situar a Canarias como protagonista de más rodajes y proyectos cinematográficos internacionales en las islas. Muchas gracias a todos. Les animo a seguir trabajando en esta dirección y quedan inauguradas las jornadas. Gracias.